Aquí con gusto con todos otra vez para darle la información de seguros y preguntas y dudas que de pronto van a tener. Bueno, excelente. ¿Cómo va todo lo de los seguros ahorita después de toda la tormenta? ¿Ya se está todo estabilizando o Sí, seguimos todavía con muchos reclamos de eso? no, poquito a poco, Damina, a veces la gente sí están metiendo los reclamos ahorita. De pronto porque están, pensaban que arreglar la casa solamente y le salió más caro que esperaban. Entonces, eso es un gasto que no, que pensaron, ok, puedo meterlo en el seguro, no lo puedo meter. Y es que los gastos poquito a poco, eso se van acumulando. Entonces, a veces sí le vale la pena hacerle el reclamo. Entonces, pero ya se ha calmado. Entonces, ya, Dios gracias, estamos ya a nivel. A nivel otra vez. Qué bueno, sí, porque ahorita pues mucha gente está, yo siempre digo que ahorita está mucho la gente evaluando, bueno, ¿cuánto voy a dejar de mis deducibles? Porque aquellas personas que decían, quiero un deducible alto para un pago bajo y cuando el arreglo de la casa eran 5 mil y el deducible 6 mil. Entonces, y yo escuché tres casos así, la verdad. Entonces, ahorita ya me dijeron, no, tenemos que evaluar. Y lo que siempre hablamos, ¿no es cierto, Gina? Que lo más importante en un seguro no es solamente lo más barato, sino cuál es el mejor, ¿no es cierto? Sí, eso es muy correcto porque a veces si no uno y no está esperando y está buscando qué cuánto puedo pagar, ahorita no puedo pagar esto, pero siempre estar al día, si has hecho unos cambios, de ponerlos de regreso como debería tener la póliza, porque en el caso de un día que necesita usar la póliza y tiene los deducibles altos, y cuando digo alto es el 3 para arriba, porque el 2% por lo general es Sí, normal. todavía es aún viable. Es importante, poner las pólizas siempre como deberían hacerte a su favor, uno como cliente. Entonces, siempre hable con sus agentes, repasen sus pólizas. Yo creo que como cualquiera, yo no sé, yo tengo la manía que cuando yo veo mi correo, yo lo veo, ahí tengo mi póliza, ya sé, pero nunca me pongo a repasar. Pero eso es bien importante porque a veces entran cosas como digando que el techo lo van a cubrir al costo actual, no al valor de hoy en día. Y son cláusulas que entran año por año, que cambian, pero dentro de todas esas 70 páginas que te mandan, ahí está esa cláusula. Entonces, son las notificaciones anualmente. Entonces, siempre revise sus pólizas, sus cubrimientos. Y si tienen preguntas o dudas, se pueden comunicar conmigo. Sí, lo típico es que te dicen, pues miren la página 37, lo del techo, y uno, en la 37, y uno, no, hombre, que va a estar eso por ahí. Pero bueno, Gina, excelente. Bueno, si la gente te quiere comunicar contigo, ¿qué te parece si le damos tu teléfono? Sí, por favor, aquí con cualquier duda o quieren repasar sus pólizas al 281-953-9020. Se pueden comunicar conmigo. Estamos de lunes a viernes. Igualmente los sábados trabajamos. Tenemos un equipo bilingüe. Entonces, cualquier duda, pregunta o cualquier cosa que necesita, casa, carro, vida, comercial, negocios, aquí estamos para atenderlos todos. Pero en sí, hoy les voy a hablar de unas preguntas que deberían tomar en pensamiento cuando están tomando su seguro de casa. ¿Qué preguntas deberían hacer a su agente si las coberturas están protegidas dentro de la póliza que están tomando? Hay unas cuantas, a ver si alcanzo con todas, voy a hacer respuestas, pero a lo mejor voy a mirar las más favorables que deberían uno preguntar. Las más importantes. En sí, sí le protege o no le está protegiendo. La más común, una que me están preguntando, ¿el seguro me cubre daños por daños de lluvia? Por lo general, uno cuando está comprando casa es lo más importante que uno, el del banco, está buscando, que le cubre daños de vientos fuertes, huracanes, granizo y incendio. Esos son los cuatro cosas más importantes que cuando uno está haciendo un cierre de la casa que el banco está requiriendo. Entonces, para contestar, sí le proteja contra daños de lluvia, contra desastres naturales. Entonces, si la póliza cualquier básica o con una póliza completa le va a cubrir daños de lluvias de tormentas, haciendo tornados, vientos fuertes, huracanes, con tal que tenga esa protección
y la póliza completica con el extended coverage le va a proteger sobre sus daños. Excelente. Por segundo, me está, debería preguntar si le cubre daños de leaks, de la plomería, si se le reventa una tubería. Eso ahí es una pregunta bien importante, porque a veces las pólizas que vienen completas como homeowners tienen la opción de incluir o no incluir esa cobertura. Entonces, es importante preguntar si tiene la cobertura de water damage. El water damage coverage le va a proteger contra daños de aguas accidentales, como pasó en la tormenta del Winter Storm Uri, de la tormenta del invierno. Todos esos daños de agua, desafortunadamente, si la gente no tenía daños de agua, no le iba a proteger, pero a Dios gracias, en este caso ayudó FEMA. Pero los daños de agua, water damage, daños de agua, es algo bien importante de incluirlo, o si viene incluido, de preguntar si ya lo tienen dentro del presupuesto, la póliza que tienen. Por tercero, el seguro de la casa me cubre un árbol sobre mi casa. Si se cae. Los árboles son algo bien técnico. El árbol está vivo, está muerto, está mantenido. porque si un árbol, uno como dueño de casa, ve que el árbol está ya muerto y lleva así muchos años, y algo le pasa, se cae por viejo, eso es falta de mantenimiento y no le van a proteger. Si el árbol está viejo, igualmente, depende de todas las situaciones, y eso otra vez son casos de ajustadores y del departamento de reclamos, pero por lo general, igualmente, si el árbol está viejo y por un viento fuerte se tumba y le cae a la casa o al vecino o a la cerca, you know, uno como ajustador va a mirar cómo está el estado del árbol y si necesitaba mantenimiento, ¿por qué no lo han quitado? Entonces, eso es algo bien importante, de siempre mantener sus árboles mantenidos, cortados, trimmed, con, you know, sin las ramas tocando el techo, porque esos son unos casos que igualmente pueden afectar uno como haciendo un reclamo, que le pagarían o no le pagarían. Igualmente, cuando uno hace la póliza de la casa y van a hacer la inspección, si ellos ven que las ramas están tocando el techo de la casa, le van a pedir que lo corten, porque esas ramas con el viento está dando para un lado y para el otro, entonces le está dañando el techo. Entonces, en sí, eso es causa de mantenimiento, de cortar el árbol para prevenir más daño. Entonces, los árboles sí son un caso un poquito particular. Por lo general, sí están protegidos, pero uno como dueño de casa tiene que mantener sus landscapings y sus árboles a sus alrededores para que no le afecte a la estructura o los fences de la casa también. Claro. La otra sería, el seguro de la casa me cubre robos en la casa. Por lo general, una póliza completa de homeowners sí le va a cubrir robos contra las pertenencias de adentro, y igualmente, Dios no quiera que le ocurra, de pronto le vandalicen la casa. La póliza de homeowners le protege contra vandalismos y contra robos. Una póliza básica, a veces le puedes incluir los daños de vandalismo, pero eso viene siendo diferente. Mucha gente tiene pensado que el vandalismo es la misma protección que robo, pero no lo es. Un vandalismo es cuando le meten, rompen las puertas, ventanas, y el robo es el actual quitándote las cosas y que las saquen, televisiones, electrónicos y cosas así. Entonces, si tú tienes una póliza completa de homeowners, sí le va a cubrir hasta los límites que tiene la póliza, o de pronto tiene un sublímite de robo, pero por lo general un homeowners policy sí le va a cubrir los reclamos de robo. Y si tienes también otra preguntita, el seguro de mi casa cubre si tengo leaks en el techo. Ahora, eso también es técnicamente, uno lo tiene que mirar como mantenimiento. Si por viejo ya está el techo y nunca has hecho un reclamo y ya tiene 20 años el techo, pero poquito a poco se le está arruinando, tienes que mirar a ver
En sí, si pasa una tormenta, deberías hacer un reclamo y es tiempo para que la aseguranza vaya si la tormenta fue tan fuerte y que le dañó el techo. Para contestar la pregunta, sí le cubre los leaks, pero un problema muy grande es que mucha gente deja que el techo ya tenga más de 20 años y cuando tienen el problema o el leak del techo, hacen el reclamo y es por viejo que los ajustadores ven el problema. Entonces ahí es donde trae la diferencia contra mantenimiento y contra desastres a la casa de desastres naturales. Entonces es bien siempre mirarle a la póliza o a su casa cuántos años ha tenido el techo, sé bien al día cuántos, si se está cambiando, si está comprando la casa, qué reparos le han hecho. Igualmente, cuando están comprando una casa, hacen inspecciones antes de la compra. Es importante preguntarle de pronto al inspector si pueden mirar el techo y decirle cuántos años más de vida tiene ese techo para al menos tú tener una idea. Igualmente, si te pone un problema la aseguradora, te puedes respaldar con esos documentos también. Entonces, eso es algo que es importante. Otra preguntita que siempre me están haciendo es, ¿el seguro me cubre el caso de daños de la fundación de Uf, la casa? buenísima, esa sí Esa está es buenísima. otra cobertura opcional que no lo trae viniendo todas las pólizas. Es una cobertura que tiene que venir agregada con tal que no compre una póliza que ya lo tenga. Usualmente le cubre al 10% de cuanto esté asegurada la casa. Entonces, no le cubran porcentaje, pero ojalá que con ese porcentaje le dé cuánto necesita, pero igualmente va a tener un deducible. Usualmente son, dependiendo de la compañía, de 1.000 a 2.000 dólares, pero es una opción, una cobertura opcional que siempre tiene que mirar a ver si viene incluida o si tiene la opción de incluirlo, porque es una cobertura buena, especialmente con casas que ya tienen su edad, para incluírselos por si tienen daños o si notan que las puertas empiezan a tener problemas en cerrar o se le hacen unos cracks en las paredes. Es que Es todas una pueden. cobertura excelente, pero es algo que deberías preguntar y tenerlo ahí. A ver, y por otra, a ver. El aire acondicionado. El aire Ah. acondicionado, ahí la estaba bien. Esa es El una de aire las del acondicionado millón. es una pregunta común. ¿El seguro me cubre si necesito reemplazar el aire acondicionado? Para contestar, no, no se lo va a reemplazar porque se le dañó por viejo, pero en casos, digamos, que un rayo le pega al aire acondicionado, es parte de la casa y un rayo es protección sobre la aseguranza de la casa. Entonces, en esos casos, sí le va a proteger al aire acondicionado. Diferentes funciones en otro tipo de cobertura, la póliza de inundación. La póliza de inundación es di diferente de la póliza de la casa, pero en sí cuando una casa se la inunda, usualmente las unidades están por fuera de la casa y se le inundó la casa, se le va a inundar la unidad. Y si se le dañó, eso es parte de la casa del dwelling, entonces esa es una parte del aire acondicionado con el flood insurance que sí le va a proteger. O sea, lo Pero si se le cubriría el dañó por seguro de viejo, inundación. si se le El dañó por seguro. viejo o por mantenimiento, desafortunadamente eso es algo que uno tiene que pagar uno como dueño de casa, de tener las reparaciones. Ok. Entonces, el seguro de inundación podría, en caso de una inundación, cubrir el cambio de ese aire acondicionado. Si se inunda suficientemente que ellos, los ajustadores, ven que se le Que se dañó dañó el al miembro. tope, sí. Ok. Sí. Sí. Gina, yo tengo una. Por lo general, si le están inundando la casa, por unos pies, porque usualmente son unos pies, por unos inches no le va a afectar mucho porque el aire acondicionado usualmente está un poquito elevado, pero con una inundación que está bien fuertecita y que le entre a la casa unos piecitos, eso se le va a dañar y le está protegiendo sobre la póliza de inundación si la tiene. Sí. Gina, yo te quiero preguntar, si yo tengo una casa y el driveway
se afectó, se subió porque las raíces de los árboles lo dañaron. ¿Eso lo cubre el seguro? No, porque eso es terreno y la aseguranza no cubre el terreno. Está cubriendo la casa desde el slab para arriba. Entonces, el foundation para arriba le está protegiendo. Por esto, igualmente también yo a veces cuando compran las casas nuevas, tiene la opción de incluir el foundation coverage, pero usualmente los new home builders traen una garantía. Entonces, no le vale la pena tenerlo en ese momento, pero de pronto en unos 3 a 5 años le vale la pena ponerlo en el foundation de la casa, pero el driveway, si se le hace un crack o se le empieza a elevar por las raíces de los árboles o los sidewalks, eso desafortunadamente es algo que uno como dueño necesita hacer las reparaciones para evitar más daños. Perfecto, está bien, ¿no? Y si tienen preguntas y las personas que nos están escuchando quieren preguntarte algo, ¿a dónde te deben de llamar? Sí, por favor, se pueden comunicar conmigo al 281-953-9020. Estamos de lunes a viernes, igualmente los sábados, a una oficina bilingüe. Mis equipos son bilingües. A casa, carro, vida, comercial, negocios, cualquier pregunta o duda que tengan sobre sus pólizas, aquí estoy a sus servicios. Es el 281-953-9020. Ok, excelente, Gina. Muchísimas gracias por traer tremendas preguntas el día de hoy. Y muy, muy bueno. Y no alcancé con todas, pero al menos con unas. No, pues en el otro la rematamos porque está excelente. Hacemos la segunda parte porque está excelente, excelente. Y son dudas, la verdad es que sí son dudas que siempre tienen los clientes, siempre, siempre. Excelente, Gina. Sí, y son preguntas importantes. Listos, muchas gracias y gustos en verlos. Gracias, Gina, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, Freddy, qué interesante este programa. Estamos abarcando varios aspectos. Cuando una persona va a comprar casa, no.